Hoy quería comentar una noticia que aparece en El País tratando de cómo el Tribunal de Cuentas, después de haber sido pactada su renovación entre el PSOE y el Partido Popular, pues ha cambiado de criterio, ha hecho moldeable a la situación de consenso sus decisiones y todo para dar carta de validez a que las fianzas que se habían pedido a todos aquellos acusados, independentistas acusados y luego condenados en vía penal por defraudar dinero público desviándolo a la organización de un referéndum ilegal, pues que directamente sea la propia Generalidad de Cataluña la que pueda consignar esas cantidades de aval que se les ha pedido por el propio Tribunal de Cuentas en tanto se llegue a la finalización del proceso. Es decir, en suma, ni más ni menos, que todos paguemos la fianza de los separatistas por el desvío de fondos para organizar un referéndum ilegal por el que fueron condenados. Que ese desvío de fondos se encuentre a cómodo en una fianza contra el presupuesto general de la Generalidad de Cataluña. Concretamente, y El País ya es bastante significativo como parte del medio de la ocasión y del consenso, que titule esta noticia como sigue. El Tribunal de Cuentas rectifica y permite que la Generalitat avale con dinero público a sus 34 altos cargos del proceso. Bueno, vemos que El País está empleando ya la palabra rectificar, o sea que entiende que lo hace bien, porque si alguien rectifica es porque estaba en una situación mala y la rectifica para hacerla buena. Es decir, rectificar es convertir el error o validar el error en algo que ya no sea un error, es decir, de que deje de ser un error, validar una situación errónea. Entonces rectifica para El País, lo de antes era mal y ahora rectifica, lo hace bueno. No estamos hablando de broma, son 9,5 millones de euros que pondrá la Generalidad y que estos señores dejarán de tener que poner de su propio peculio. En consecuencia, es una cuestión gravísima. Pero lo más grave es la explicación que tiene esto. Porque todo esto se produce nada más haberse producido la renovación, como digo, entre de los miembros de este tribunal, que ahora veremos no es tal, entre el Partido Popular y el PSOE. Antes había unos señores que tenían el criterio contrario y según El País se rectifica, es decir, cambia en positivo esa opinión que según El País debía ser antes errónea, coincidentemente con el cambio del equilibrio de poderes en el seno de este órgano. Es decir, el Partido Popular y el PSOE han decidido renovar este órgano y renovar el Tribunal Constitucional y curiosamente las decisiones que se dictan ahora son distintas, son acomodaticias al color político de aquellos que ocupan los respectivos puestos. Concretamente, El País dice ya, en este sentido, predominaban los consejeros nombrados a propuesta del PP, una situación que cambió con los acuerdos entre los socialistas y populares. Entonces, que luego el Partido Popular no venga diciendo que hay lo que hace el Tribunal de Cuentas, ay, qué malos son los socialistas que dan pábulo a los independentistas cuando ellos mismos han entregado, fruto del consenso, este pseudo tribunal a las manos de quien saben iba a decidir conforme iban a decidir, o es que no lo sabían. Es absolutamente increíble, en el sentido literal de la palabra, que no lo supieran. En este caso, la resolución implica considerar que estos avales proporcionan una garantía legal suficiente y además cortan los intereses, que pueden ser millonarios en este caso, porque la resolución del Tribunal de Cuentas acabará en una resolución que será recurrida a buen seguro ante el Tribunal Supremo y pudiendo incluso acudir hasta Europa. Pues bien, entre tanto, esos intereses no corren porque se ha considerado oportuno, fruto del consenso de los partidos políticos, que esos 9 millones y medio lo pongan los ciudadanos de su bolsillo, es decir, fondos públicos de la Generalidad. Importante cuestión. Que claro, naturalmente esto dice El País que ha dado pues los vítores de Esquerra Republicana de Cataluña y también, por supuesto, de Junts per Catalunya y de todos los partidos independentistas y nacionalistas. Bueno, pues cómo no, pero todo esto es fruto de una, no de una decisión de justicia, sino de una acomodación de un criterio de oportunidad derivado de unos pactos políticos que hay detrás.
Es decir, auténtico pelele el Tribunal de Cuentas en este caso. Tribunal que ni siquiera es un tribunal, porque no pertenece a la jurisdicción. Ocurre como el Tribunal para la Defensa de la Competencia o como los tribunales económico-administrativos, que en realidad son órganos administrativos como tal. Llamarles tribunales realmente es una hipérbole. Es sabido de la corrupción, que la corrupción de las instituciones y del lenguaje corren paralelamente. O sea, las palabras tienen su significado para dos cosas, o para engañar o para decir la verdad. Y cuando se trata de engañar, también se utilizan palabras de prestigio para esconder la inmundicia debajo. En este caso, una palabra de prestigio como es la tribunal, cuando no es parte del Poder Judicial, sino un mero órgano administrativo. Recordemos cómo la legislación franquista llamaba también magistratura de trabajo a lo que realizaban las funciones que ahora realizan los juzgados de lo social, a lo que no era un tribunal, sino que eran unos órganos arbitrales conformados por la representación del sindicato, del sindicato vertical y de los empresarios, ¿no? Estamos entonces y en consecuencia ante un tribunal administrativo. La administrativización de la forma y los procesos de impartir justicia es una característica esencial de la ausencia de separación de poderes, por supuesto, de la independencia, de la falta de independencia del Poder Judicial, en tanto que el Tribunal de Cuentas no pertenece al mismo. Supone una tendencia expansiva al fin y al cabo del poder político en decisiones que deberían estar en manos de la justicia. Sin instituciones inteligentes que delimiten claramente la esfera de actuación de los tres poderes clásicos, llamando así al judicial de manera muy generosa, la tendencia centrífuga de la actuación política es inevitable en cuanto a ese expansionismo que vemos ahora manifestado en un ejemplo tan claro como dar aval a que unos delincuentes sean avalados por la ciudadanía en base al consenso político que determina la formación del Tribunal de Cuentas. Esta fagocitación de la vida judicial por la política, de la que tenemos buena muestra en este caso, desemboca en su administrativización, en este caso de manera expresa, porque la ley así recoge tal carácter al Tribunal de Cuentas. La orgánica de la justicia se dirige así no a organizar su independencia, sino a un simple problema de eficiencia en los recursos. En este caso, la clase política ha estimado que el consenso debe de prevalecer y que estos señores, como digo, delincuentes condenados en un proceso penal, eso sí, ante el Tribunal Supremo, sus fianzas derivadas de su responsabilidad económica en el destino de los fondos sean avaladas por esas mismas personas que resultan perjudicados de su propia acción.